El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Luis Peña Ríos, dio a conocer la clausura total temporal de la construcción de unas caballerizas en el área protegida del Parque Nacional del Cimatario, obra que era realizada por un particular quien deberá pagar una sanción económica que va de los 20 mil a los 3 millones de pesos y enfrentar una denuncia penal por la remoción de masa forestal sin contar con los permisos requeridos. En entrevista, el funcionario federal explicó que es obligación de la Profepa verificar que no existan desmontes o remoción de vegetación forestal en terrenos que cuentan con el estatus de protección, porque refirió, para llevar a cabo un cambio de uso de suelo se requiere de las autorizaciones preventivas que expide la Semarnat de Impacto Ambiental y de Uso de Suelo. Para el caso de Querétaro sostuvo, el Estado cuenta con áreas naturales protegidas, entre otras, el Cerro de las Campanas, la Sierra Gorda de Querétaro y en la zona metropolitana el Parque Nacional del Cimatario, donde recientemente esta Procuraduría clausuró la obra de construcción de caballerizas, realizada por un particular. Entonces, ante cualquier tipo de construcción u obra que vaya ahí, como fue el caso de las caballerizas que clausuramos hace algunos días, pues si no tienen autorización no puede llevarse a cabo ningún tipo de obra. Y más aún, al ser un área natural protegida, que es bastión para los queretanos, y por supuesto aquí la Profepa tiene que imponer medidas de seguridad, como son las clausuras total, temporal de las actividades, porque nosotros no podemos exponer a que se siga.